Ya tenía ganas de volver a hablar de una saga de videojuegos y en este caso una de mis favoritas, precisamente. Por fin he podido pasarme la quinta entrega, así que hoy vamos a hablar de la saga Devil May Cry y toda su historia canon. Vamos a ordenar los hechos de esta saga, incluyendo novelas, cómics o series que continúen o amplíen la historia de Dante y Devil May Cry. Todo lo no canon se va a nombrar, pero no nos vamos a centrar mucho en ello. Aunque hay cositas y novelas que tampoco voy a resumir. Todas las fechas que vais a encontrar en este vídeo, muchas son teorías mías después de haberme pasado todos los juegos, así que si no estáis de acuerdo podéis dejarlo en comentarios y debatirlo, pero creo que tal y como está he conseguido ordenarlo bien. Antes de comenzar, vamos a explicar quién es Dante dante es el hijo de sparda, el legendario caballero oscuro que en la guerra entre el mundo de los demonios y de los humanos se rebeló contra los de su especie para ayudar a los humanos, tras vencer al rey demonio mundus. sparda cerró las puertas que conectaban el mundo humano y el mundo de los demonios usando su propia sangre, un amuleto especial y la sangre de una sacerdotisa humana. durante un tiempo todo fue genial. Esparda fue el mandatario benevolente durante casi 2.000 años, ganándose una forma humana y enamorándose de una mujer llamada Eva. De este amor, en 1973 nacen Dante y Virgil, y cada uno se quedó con una mitad de ese amuleto especial. Por desgracia, en algún momento, no sabemos exactamente ni cuándo ni cómo, Sparda muere, y es aquí donde las cosas empiezan a ponerse complicadas. Dante estuvo refugiado en una aldea donde conocían a su madre, y para esconderse utilizó el nombre de Tony Redgrave. Esto proviene del episodio 8 del anime. Se muestra una foto de Anthony o Tony, que es la viva imagen de Dante cuando era niño. Dante también confirma que en un momento usó el nombre de Anthony como un alias. Se confirma que la madre de Anthony también estaba viva en este momento y que se la culpaba de la tragedia. Más adelante, en el episodio, cuando Ernest intenta convocar al demonio que causó el incidente para matarlo y limpiar el nombre de Dante y su madre, se revela que el único interés de los demonios es matar al hijo de Sparda. Aquí es donde las cosas encajan para Ernest y también para los espectadores. La razón por la que el demonio apareció hace más de 20 años es porque descubrió a Dante y estaba tratando de matar al hijo del traidor Sparda. Dante se llamaba Anthony porque su madre estaba tratando de ocultar su existencia de los demonios que tratarían de matarlo por su relación con Esparda. Eva fue culpada por la tragedia porque su matrimonio con un demonio y el nacimiento de los hijos híbridos fue el catalizador de lo que atrajo al demonio que inició el incendio. Dante tenía menos de 8 años en este momento, por lo tanto esto pudo ocurrir sobre 1979 o 1980. Dante y Virgil recibieron amuletos de Eva en su octavo cumpleaños y Mundus, poco después, la mató. La muerte de Eva se produjo en el año 1981. A partir de este punto sucede ya la cronología de la saga original Devil May Cry. Esta saga de videojuegos comenzaría con un manga de tres volúmenes llamado Devil May Cry 3, pero ojo, no se llegó a lanzar completo. Lanzándose al mercado tan solo dos de esos tres volúmenes, sus historias sirven como una precuela del juego Devil May Cry 3, que es el primero en orden cronológico. Dante y Virgil aquí son bastante jóvenes, deben tener unos 18 años, por lo que los hechos de este manga suceden 10 años después de la muerte de su madre Eva, en 1991. El primer tomo se llama Código 1 Dante. En este volumen, Dante acepta un trabajo de Enzo, su enlace para localizar y devolver a una niña llamada Alice. Ella se ha escapado por su propia voluntad, atraída por un demonio que ha poseído a su muñeca y que le prometió todo lo que ella desease a cambio de su pureza. Alice no regresa con Dante y él no puede obligarla. Cuando Dante se va, el demonio en la muñeca de Alice, a quien llama Rabbi, le ofrece comprar la mitad del amuleto perfecto de Dante, pero este se niega. Al salir del edificio, Dante cree que pasa junto a su hermano gemelo, Virgil, a quien creía muerto. Sin embargo, cuando se da la vuelta, él ya no está allí. Mientras tanto, Virgil y Arkham forman una alianza incómoda porque ambos necesitan las habilidades del otro para lograr sus propios objetivos personales. Virgil también llega al lugar donde está Alice, pero poco después de que Dante ya se haya ido. Virgil destruye la muñeca que posee Ravi cuando el demonio trata de darle consejos. El segundo volumen se llama Código 2 Virgil. Arkham presenta a Virgil a los siete pecados y comienzan el proceso de resucitar el temen Nigru. Solo quien lleva la sangre de Esparda puede devolver los nombres de los siete pecados y romper las cadenas que los unen. Virgil y Arkham se mantienen cautelosos y distantes el uno del otro e incluso utilizan a Alice para que transmita mensajes entre ellos para así no tener que hablarse. Mientras Virgil y Arkham conspiran, Dante intenta localizar a un asesino como un favor para un camarero, pero termina en una trampa tendida por un demonio que se inspira en el sombrerero loco. Aquí, Rebellion prueba poderosa sangre de demonio y se despierta temporalmente, una señal del creciente poder demoníaco de Dante. Sin embargo, tiene un control marginal sobre su nueva forma, como si estuviera borracho de poder. El sombrerero loco intenta engañar a Dante para que libere uno de los siete pecados, pero Dante se niega a caer en él. Mientras Dante lucha por controlar su poder, Virgil lo salva, quien parece liberar el pecado y, con él, su extraño efecto en Dante. La reunión no es nada reconfortante, ya que los hermanos dejan en claro sus intenciones opuestas. Luchan por el control de las dos mitades del amuleto perfecto, pero están igualados y ninguno puede matar al otro. Después del encuentro, ambos van por caminos separados, cada uno con su propia mitad del amuleto. El tercer volumen estaba destinado a llamarse Código 3 Lady o Mary, pero el dibujante renunció antes de que se finalizara esta entrega. Se suponía que se centraría en la historia de Lady como Mary y en cómo Arkham mató a su madre. Antes de los eventos de Devil May Cry 3, Virgil viaja a Fortuna, algo que se muestra en la edición especial de Devil May Cry 4. Durante este tiempo es cuando una mujer humana se queda embarazada de él. Esto ocurre 10 años antes del cuarto juego, y 10 años después de la muerte de Emma, por lo que Virgil debe tener 18 años y seguimos en 1991. Ahora sí, tras este manga sin terminar, iría el juego Devil May Cry 3, juego que inicia la historia de Dante. Este juego salió a la venta en el año 2005 y además adaptaba algunas partes del manga antes mencionado. Devil May Cry 3 tiene lugar antes del primer juego. Tanto Dante como Virgil tienen aquí 19 años, porque todo ocurre un año después de los eventos del manga, en 1992. Por lo que durante este año, Nero ya ha nacido y el juego comienza en una oficina aún sin nombre de Dante en una metrópoli estadounidense. Un misterioso hombre, Arkham, llega con una invitación del hermano de Dante, Virgil, acompañado de un ataque demoníaco. Después de que Dante derrota a un grupo de demonios, una gran torre hace erupción desde el suelo cercano, eclipsando a la ciudad que lo rodea. Sintiendo que Virgil está en la parte superior de la estructura, Dante interpreta esto como un desafío. Comienza a luchar contra más demonios durante su viaje que se convierten en sus armas una vez derrotados. Dante es atacado por una mujer en una motocicleta que resulta ser Mary, la hija de Arkham que quiere vengarse de su padre por causar la muerte de su madre. Se revela que Arkham trabaja para Virgil. Planean tomar la mitad del amuleto de la madre de Dante y usar su poder en la torre para conectar los mundos, humano y demoníaco. Después de varias batallas y un encuentro con un ser llamado Jester, Dante llega a la cima de la torre y lucha contra Virgil. Virgil derrota a Dante, roba su amuleto y se va. Como resultado, los poderes demoníacos latentes de Dante emergen, y él se pone en marcha. Atrapa a Virgil en una sala de control en el sótano de la torre, donde Virgil no puede reactivarla. Los hermanos pelean nuevamente, hasta que son interrumpidos por Mary y Jester. Jester se revela a sí mismo como Arkham, que los ha manipulado a todos para reactivar la torre para llegar al mundo demoníaco. Allí, planea robar el filo de la fuerza, la forma latente de la espada de esparda, con su poder, usándola para gobernar una tierra infestada de demonios. La torre se transforma cuando se rompe el hechizo, Arkham es llevada a la cumbre y Virgil desaparece. Dante lucha por regresar a la torre, luchando contra Mary por el derecho a perseguir a Arkham. Él sale victorioso y Mary le presta su arma más poderosa. Al llegar a la cumbre, Dante cruza al mundo demoníaco y atrapa a Arkham, quien ahora ha asumido la forma demoníaca de Esparda. Abrumado por el poder, Arkham se transforma en una criatura parecida a una burbuja y ataca a Dante. Durante su lucha, Virgil reaparece y los hermanos trabajan juntos para expulsar a Arkham del mundo demoníaco. Debilitado, Arkham aterriza en la torre donde Mary lo encuentra. Ella renuncia a su nombre y se hace llamar Lady antes de matarlo. En el mundo demoníaco, Dante y Virgil luchan por la propiedad de Force Edge y las mitades del amuleto. Después de la derrota de Virgil, permanece mientras el portal se cierra, desapareciendo en la oscuridad con su mitad del amuleto. Dante se encuentra con Mary fuera de la torre, se hacen amigos y comienzan una sociedad como asesinos de demonios. Dante termina nombrando su oficina Devil May Cry. Una escena después de los créditos muestra a Virgil en el mundo demoníaco, débil pero con ganas de luchar, mientras se lanza a la batalla contra el viejo enemigo de su padre, Mundus. Bien, ahora, como dato, existe una novela que ocurre justo antes de los eventos del primer juego Devil May Cry. Sin embargo, la salida del tercer juego la convierte en una novela no canon debido a que este juego contradice muchas de las cosas vistas en esa novela. Por tanto, no la vamos a tener en cuenta y la vamos a dejar fuera. Pero solo un detalle. En esta novela se habla de Nell, que es la abuela de Nico. Nico es un personaje que se ha incluido en Devil May Cry 5 por lo que esa parte sí que podría ser canon, pero el resto lo vamos a dejar fuera. Por tanto, ignorando prácticamente toda esa novela, ahora tendrían lugar los hechos del primer juego en salir a la venta, el original Devil May Cry, lanzado en el año 2001, y que cronológicamente es el segundo y secuela de Devil May Cry 3. Trish confirma durante el juego que Eva, la madre de Dante y Virgil, murió hace 20 años. Sabemos que Dante tenía 8 años cuando Eva murió. Dante y Nelo Angelo tienen 28 años durante los hechos de este juego, por tanto pasan 9 desde los hechos de Devil May Cry 3, situando la historia en 2001. Esta historia comienza con Dante siendo atacado en su oficina por una misteriosa mujer llamada Trish. Él la impresiona al evitar fácilmente este asalto y le dice que él caza demonios en busca de los que mataron a su madre. Ella dice que el ataque tan solo fue una prueba y que el emperador demonio Mundus, a quien Dante considera responsable de la muerte de su familia, está planeando su regreso. La escena salta a su llegada a un inmenso castillo, con lo cual Trish salta abruptamente y se desvanece sobre un muro alto. Dante explora todo este castillo y se encuentra con los enemigos comunes del juego, las marionetas demoníacas. También encuentra una nueva espada llamada Alastor y lucha contra el primer jefe, un demonio gigante de araña y escorpión llamado Phantom. Dante gana la batalla, pero el monstruo jefe derrotado reaparece poco después en un pasillo, lo que obliga a Dante a elegir entre luchar o escapar. Después de más exploración y combate, Dante lucha contra un demonio que se llama Nelo Angelo, que impresiona a Dante con su confianza. Dante logra derrotar a Nelo Angelo y está a punto de dar el golpe final, pero desafortunadamente, este lo evade y contraataca a Dante furiosamente con una serie de golpes y patadas. El demonio se prepara para matar a Dante, pero de repente huye al ver el medio amuleto que lleva Dante, que contiene una foto de su madre. El demonio ataca dos veces más en misiones posteriores y finalmente se revela que es el hermano gemelo de Dante, Virgil. Después de la muerte de Angelo, Virgil. Su amuleto se une con la mitad de su hermano y Forge Edge, la espada predeterminada del juego, que había pertenecido al padre de los gemelos. Cambia a su verdadera forma y se convierte en la espada esparda. Cuando Dante se encuentra con Trish, ella lo traiciona y le revela que ella también estaba trabajando para Mundus, pero cuando su vida está en peligro, Dante decide salvarla. Afirmando que lo hizo solo por su parecido con su madre, le advierte que se mantenga alejada. Sin embargo, cuando finalmente se enfrenta a Mundus, quien está a punto de matar a Trish, Dante nuevamente elige salvarla y resulta herido. Mundus intenta acabar con él, pero Trish recibe el golpe en su lugar. Esto desata todo el poder de Dante, lo que le permite tomar la forma de espada. Dante y Mundus luchan en otro plano de existencia. Dante sale victorioso y deja el amuleto y la espada con el cuerpo inmóvil de Trish antes de partir. Al regresar al mundo humano, Dante descubre que la isla se está derrumbando y es acorralado por el herido Mundus, quien lo ha seguido de regreso al mundo humano. Dante lucha contra Mundus, ahora de vuelta a su fuerza regular, cuando Trish también regresa y le presta a Dante su poder. Dante derrota a Mundus, quien promete regresar y gobernar el mundo humano. Cuando Trish intenta disculparse, comienza a llorar, y Dante le dice que significa que se ha convertido en humana y no solo en un demonio. Porque los demonios nunca lloran. Dante y Trish escapan en un avión cuando la isla se derrumba. Después de los créditos se revela que Dante y Trish están trabajando juntos como socios y que han cambiado el nombre de la oficina a Devil Never Cry. Dejamos los videojuegos para pasar a la televisión donde nos vamos a quedar un ratito. Y es que en la historia canon de la saga tendríamos ahora la serie anime. De Devil May Cry del año 2007 y se desarrolla en algún momento entre Devil May Cry 1 y 2, seguramente un par de meses después del primer juego, por tanto, seguimos en 2001. Esta serie se basaba en los volúmenes de manga y la novela y ve el regreso de personajes eh, típicos como Trish y Lady, por tanto, esta serie sería la secuela del juego. Vamos a resumir los 12 capítulos de forma muy breve. Esta serie seguía a Dante, que dirige su negocio de cazademonios, mientras lucha bajo una deuda financiera constante. También hay dos personajes nuevos: el agente de Dante, Morrison, que lo visita con frecuencia para ofrecerle trabajo y consejos, y Patty Lowell, una joven huérfana que es salva en el primer episodio y que desarrolla una relación padre e hija con él. Esto se podría ver en el primer capítulo. En el segundo capítulo, Dante acepta a regañadientes una misión de Lady para detener una motocicleta poseída demoníacamente llamada Ojo Rojo, que ronda la autopista. En el capítulo 3, la hija del alcalde comienza a ver a un hombre misterioso a espaldas de su padre. Ante la sospecha de que el hombre es un demonio disfrazado, Dante es enviado a investigar y termina enredado en algo más que en una simple aventura amorosa. En el cuarto capítulo Lady se encuentra con una extraña mujer demonio que tiene una técnica similar a un rayo. Más tarde se revela que la mujer extraña es Trish, la expareja de Dante. En el capítulo 5 Dante es perseguido por un cliente de un restaurante local que está tratando de descubrir los secretos del cazador de demonios. Así puede impresionar a una camarera que le gusta. En el capítulo 6 Dante es contratado para proteger a los cazadores de tesoros de un demonio sónico. Los flashbacks muestran cómo una reina del rock, Elena Hudson, estaba dispuesta a dar todo para ser popular, solo para ver a sus fanáticos convertirse en zombis violentos, adictos a su música, y la propia Elena es absorbida por el demonio. En el capítulo 7 un hombre recibe una visita de una máscara demoníaca que afirma cumplir cualquier deseo que él quiera. Los deseos que quiere hacer no se hacen realidad y en cambio se desea algo que no quería que suceda y el hombre termina en una prisión considerado imposible de escapar. Dante es contratado por un invitado del pasado para sacarlo de la prisión y tiene que encontrar un medio para lidiar con el demonio que hace los deseos. En el capítulo 8 un hombre llamado Aarón sigue insistiendo en que Dante es un amigo de su infancia, Tony, y que él y su madre solían vivir en un pequeño pueblo antes de ser desterrados por la gente de ese pueblo después de que un demonio atacó el pueblo hace 20 años. En el capítulo 9 Dante es contratado por una mujer para disuadir los hábitos de juego de su hermano después de que ella pierda varias rondas a Patty. El premio es un helado de fresa, que a él le pirran. Aparentemente hay un jugador llamado King, que si pierdes con él también pierdes tu vida. Dante también es invitado por King para asistir a un juego en un crucero realmente elegante. Uno por uno los jugadores mueren y se revela que King tiene un collar que hace que la persona que lo tenga tenga una suerte inusualmente buena. Dante muere y se revela que el distribuidor es la causa detrás de todo. Dante regresa y mata al demonio y, una vez más, pierden el póker en su oficina. En el capítulo 10, Dante es atacado por Barusa, un antiguo sirviente de Esparta que ahora busca el poder legendario. Del Caballero Oscuro. Mientras tanto, el hermano de Barusa intenta encontrar una manera de evitar la pelea entre Dante y él. En el capítulo 11, Dante se encuentra con la madre de Patty y los planes cuidadosamente elaborados de Sid se hacen realidad cuando finalmente aprovecha el poder de Abigail, un demonio que luchó contra Mundus. Y en el capítulo 12, con Dante empalado y crucificado en la dimensión demoníaca, depende de Lady, Trish, Morrison y Patty. De tener el asalto final de Sid, Abigail, en el mundo. Aún no volvemos a los juegos porque un año antes de los eventos de Devil May Cry 2, también en 2001, tienen lugar los hechos de la novela del mismo nombre, lanzada en el año 2003 y que enlaza con ese juego. Lamentablemente no he podido encontrar la novela, así que no os podré dejar imágenes, pero si queréis os hago un resumen sobre ella. La novela comienza cuando una mujer pelirroja, Beryl, irrumpe en un templo. Cuando un sacerdote le dice que no hay maldad dentro del templo, son atacados. Advertida por una cicatriz, Beryl gasta su arma antitanque en su enemigo antes de que huya. Dante y Enzo hablan sobre el trabajo en la oficina de Dante, mientras discuten los hábitos de trabajo de él y la ausencia de Trish. Dante recibe una llamada. Cuando Enzo deja a Dante cerca del templo, Dante corre hacia el mal que siente y descubre demonios humanoides con quienes lucha. Enzo encuentra a Beryl en el camino y acepta llevarla de regreso a la montaña. Beryl alcanza a Dante cuando acaba con sus enemigos y ella casi lo golpea con su arma por accidente. Beryl luego explica sobre los Beast Heads, una estatua demoníaca que ha perseguido durante años. Un joven llamado Dukas es despertado por un demonio que se estrella contra su techo. En las manos del demonio está la estatua de Beast Heads, que Dukas toma. Chen, jefe del crimen organizado en el área, llega rápidamente. Chen despide a Dukas y en su lugar se centra en el demonio muerto y descubre que Dukas tiene la estatua. Mientras tanto, Dante reflexiona sobre los Batch Heads. Beryl localiza la oficina de Dante después de haber rastreado a los Betheads Heads hasta Dukas. Beryl convence a Dante para que la ayude a investigar. La buena suerte de Dukas continúa mientras aprende a controlar a los Batch Heads, lo que le permite ver el futuro y ve a Dante matándolo. Momentos después, Dante y Beryl chocan por la ventana mientras Dukas se esconde. Después de que salen, Dukas escapa usando alas emplumadas, que Beryl y Dante notan. Dukas aterriza en un edificio y se encuentran con Chen. Chen ofrece seguridad a Dukas, enviando a sus secuaces demoníacos para detener a Dante. Dante despacha a los enemigos con facilidad, aunque Beryl se siente abrumada. Cuando Dante y Beryl deciden enfrentarse a Chen, Dukas se encuentra solo en un yate. Se pone las bestias en la boca y las mastica para consumir su poder. Los Bechheads, ahora convertido en un enorme perro de tres cabezas, rastrea a Dante y Beryl hasta un acantilado junto al mar. La desaparición que causan los Bechheads casi incapacita a Beryl. Ver a Dante pelear le recuerda a Beryl al caballero oscuro Esparda, un cuento de hadas que le contaron de niña. Ella se levanta y ayuda a Dante. Beryl sueña. Recordando cómo las bestias corrompieron a su padre. Ella despierta en una cueva con Dante. Dante investiga y descubre que están en un mundo paralelo donde Mundus lo capturó cuando era niño y su hermano Virgil dirigió a los lugartenientes de Mundus contra él. Dante acepta pelear con Mundus por segunda vez. La aldea que alberga a los demonios rebeldes es atacado por un ejército, todos los cuales se parecen a Trish. Los antiguos lugartenientes de Mundus dan su vida para ayudar a Dante a matar a Trist, una acción que lamenta. Griffon lleva a Dante al castillo de Mundus. Dante y Beryl entran y Dante derrota a Mundus por segunda vez, mientras Beryl observa. Beryl y Dante despiertan en los laboratorios de Chen, donde Chen realiza experimentos con demonios. El edificio vibra cuando Chen adquiere el poder de los Beachheads. Atacan a Chen, matan a sus secuaces y lo hacen huir. Dante y Beryl lo siguen y quedan atrapados en la trampa de Chen. Chen descubre que los Betchets consumen almas humanas pero reponen el poder demoníaco. Dante sale de la trampa mientras Chen devora la estatua de Heads. Chen y Dante chocan, ambos usando el estilo de espada de esparda. Chen gana la delantera hasta que Dante arroja su espada a través de la cabeza de Chen beryl usa su arma para atravesar la defensa de chen, lo que le permite a dante destruir a los Bets heads. el libro termina meses después con una daga de empuñadura blanca volando a través de la ventana de la entrada de dante. esta daga tiene una invitación al museo que se verá al comienzo de "devil may cry 2". bien, pues, estos serían los hechos de la serie anime y la novela titulada "devil may cry 2". Que repito, ambos son canon y que se sitúan entre el primer y segundo juego. Y justamente volvemos a los videojuegos porque ya, por fin, toca hablar de Devil May Cry 2, un juego que siempre ha estado envuelto en polémica. Mucha gente nunca lo ha considerado canon o lo ha ignorado y además es bastante odiado. Y en caso de estar en el canon era el último por su historia, porque a Dante se le veía muy diferente y más envejecido. Sin embargo, con la llegada del quinto juego, la cronología ha cambiado, y Devil May Cry 2 se sitúa justo después del primer juego y de la serie de anime y de esta novela que hemos comentado. De hecho, el propio Matt Walker, productor de Capcom, fue quien confirmó que el orden había cambiado y que ahora Devil May Cry 2 se situaba antes de Devil May Cry 4, cuando antes era al revés. Este juego fue lanzado en el año 2003 y Dante tendrá un año más que en el anterior juego, es decir, 29. Por lo tanto, este juego lo vamos a situar en el año 2002. Devil May Cry 2 comienza con Lucía y Dante entrando por separado en un museo donde se almacena un elemento importante llamado Medaglia. Después de derrotar a un grupo de demonios en el museo, Lucía invita a Dante a seguirla a la isla Dumari, donde le presentan a Mathieu, su madre. Mathier explica que una vez luchó junto al padre Dante, Esparda, para defender la isla contra los demonios. Ella le pide a Dante que ayude a luchar contra Arius, un hombre de negocios internacional que está utilizando el poder demoníaco en un esfuerzo por conquistar el mundo. Dante lanza una moneda en respuesta y decide ayudar cuando la moneda cae. Después de que Dante se va, Mathier y Lucia discuten sobre los Arcana, los elementos necesarios para que Arius críe al demonio Argosax. Lucía finalmente se enfrenta a Arius, quien revela que ella fue su creación. Cuando ella se mueve para golpearlo, él usa su magia para destruirla. Poco después, Dante se encuentra con Lucía, quien le da el último arcano antes de partir. Dante se encuentra con Mathier e intenta pasarle los arcanos. Mathier, a su vez, le pide a Dante que tome los arcanos para salvar a Lucía, quien ha ido a luchar contra Arius nuevamente. Dante voltea la moneda nuevamente para decidir si la ayudará, y él se va para ayudar a Lucía. Mientras tanto, Lucía entra en la Torre Uroboros y ataca a Arius, quien la captura. Dante llega y cambia al arcano por Lucía, luego ataca a Arius. Para escapar, Arius obliga a Dante a decidir entre salvar a Lucía o matarlo. Lucía, preocupada por el ritual y conflictiva consigo misma, se pregunta cómo van a detener a Arius. Dante la echa, afirmando que ya encontrará el camino. Dante deja que Lucía piense mientras se va para derrotar a Arius. Matiar llega poco tiempo después, tranquiliza a Lucía y la convence de unirse a la lucha contra Arius. Dante llega a la torre para encontrar a Arius en medio de su ritual de inmortalidad. Sin embargo, Dante no está preocupado ya que cambió uno de los arcanos con una moneda falsa. Se produce otra pelea, en la que Dante acaba con Arius con sus pistolas. Fuera, Lucía se enfrenta a Dante y le exige que la mate porque ella teme convertirse en un demonio. Antes de que se pueda resolver este problema, una gran corriente de energía golpea la torre y se abre un portal al mundo de los demonios. Dante y Lucía discuten sobre quién va a entrar y cerrará desde dentro. Dante ofrece dejar el asunto al destino, lanza otra moneda una vez más, dejando que Dante ingrese al portal para tratar con el Argosax, parcialmente convocado, después de dejar la moneda con Lucía. Después de que Dante se va, Arius vuelve a la vida con poder demoníaco. Mientras Lucía lucha contra Arius, él se encuentra herido e intenta distraerla, una táctica que falla, y Lucía continúa para derrotarlo. Dentro del portal, Dante lucha y derrota a Argosax al encontrar el portal cerrado detrás de él dante se adentra en el reino de los demonios en una motocicleta después de la batalla mathieu intenta tranquilizar a lucía sobre el destino de dante insistiendo en que sparda regresó de un viaje similar lucía examina la moneda que dante dejó con ella y descubre que ambas partes son idénticas algún tiempo después en la tienda de dante lucía reflexiona sobre dante fuera suena el eco de una motocicleta y lucía se va a investigar al jugador nunca se le muestra si Dante ha regresado o no del infierno, pero en vista de los siguientes juegos y de que se escuchó la motocicleta, todos sabemos que sí. Seguimos con los juegos y es que a continuación tienen lugar los hechos del cuarto juego, Devil May Cry 4. Fue lanzado en 2008 y tras la salida del quinto se convierte en el penúltimo juego en la cronología de esta saga. Vamos a tener en cuenta las escenas de Virgil de la edición especial de este juego. Estas ocurren unas décadas antes. Y además, las apariciones de Nero y Kairi ocurren 20 años después de que Virgil fuera a fortuna, cuando tenía 18 años. Virgil impregna a la madre de Nero y Nero nace 9 meses después. Nero tiene 19 años y Dante y Virgil, en este juego, tienen 38 años. Con estos datos, el juego se situaría en el año 2011, 9 años después de los hechos. The Devil Cry 2. La historia ahora se centra en Nero, un joven que trabaja en el castillo de la isla de Fortuna para la Orden de la Espada, una secta de caballeros sagrados que veneran al demonio Esparda y son liderados por su benevolente líder espiritual, Vicario Sactus. Al comienzo de los eventos del juego, Sactus es asesinado por Dante, mientras el capitán de la Orden, Credo, lleva a su hermana y al interés amoroso de Nero, Kairi, a un lugar seguro con los demás. Nero se queda atrás para luchar contra Dante mientras mata a los soldados de la Orden. Durante la pelea, después de haber ocultado su brazo derecho en un aparato ortopédico, Nero revela su brazo demoníaco a Dante. Dante reconoce que Nero es diferente a los demás y escapa después de revelar que los miembros de la Orden que mató eran demonios. Nero solicita ir tras Dante solo. Encontrando demonios que emergen de los Hell Gates activados dispersos por fortuna. Nero finalmente aprende que es el trabajo del científico de alto rango de la orden Agnus a través del poder del Devil Arms Yamato, la espada del gemelo Virgil de Dante, usando los demonios en sus experimentos para permitir que humanos como él y el Sanctus resucitado se vuelvan poderosos. Agnus luego intenta matar a Nero solo para que Yamato lo salve lo que expande sus poderes demoníacos y revela que es descendiente de Esparda. Revelado por haber estado investigando a Sanctus para Lady, con Trish infiltrándose en la Orden, Dante confronta a Nero antes de permitirle mantener a Yamato, una vez que considera que sus intenciones son justas. Cuando Nero es atacado por un credo engañado mientras revela su forma de Ángelo, Nero se ve obligado a revelar su herencia demoníaca frente a Kyrie cuando Agnus la secuestra para que Sanctus la use como palanca para obligar a Nero a dejarse absorber por el Salvador. Sanctus se fusiona con el Salvador después de herir fatalmente a Credo mientras Nero está absorto. Dante y Trish le prometen a Credo que salvarán a Kairi y Nero mientras Trish evacúa a los residentes humanos de Fortuna. Dante destruye las puertas del infierno mientras derrota a Agnus para reclamar a Yamato. Dante es capaz de conducir a Yamato a través del cofre del Salvador para despertar a Nero mientras lucha para salvar a Kairi y matar a Sanctus antes de destruirlo por completo a él y al Salvador. Aunque aún acepta sus lazos aún poco claros con el linaje de Esparda, Nero hizo las paces con su poder y lo reconoce como un medio para proteger a aquellos a los que le importan. Antes de partir de Fortuna, Dante decide confiarle a Nero a Yamato. Con el presentimiento de que están relacionados. Dejado en las ruinas de fortuna, Nero lucha fácilmente contra los últimos demonios restantes, antes de finalmente compartir su primer beso con Kairi. En una escena posterior de los créditos, Lady regresa a la oficina de Devil by Cry para instalarse y le paga a Dante y Trish por escalar la situación al proporcionar involuntariamente a Sanctus la espada del diablo. Trish. Responde a una llamada para un nuevo trabajo y Dante recupera a Lady para que le acompañe. Y volvemos a las novelas, porque antes de los hechos del quinto juego tenemos Devil May Cry 5 Before the Nightmare o Antes de la Pesadilla. Esta novela funciona como una precuela del quinto juego y contiene muchas referencias a otras novelas y juegos de la saga. En esta no nos vamos a centrar mucho, pero tras lo sucedido en la ciudad Fortuna, Nero y Kairi son encontrados por Nico, una joven mecánica que aunque al principio su relación es algo fría, Nero enseguida coge confianza y se hacen amigos. No obstante, un día aparecen unos demonios que les atacan y se llevan el brazo demoníaco de Nero. Por otra parte, Morrison informa a Dante sobre un misterioso personaje, V, quien tiene una petición para él. Este le cuenta al semidemonio que hay un peligroso demonio que debe ser detenido. Dante accede y esto le lleva a su próxima aventura en Redgrave City, que serían los eventos del videojuego de Devil May Cry 5 pero todavía no vamos a llegar a ese juego porque existe otro manga que funciona como precuela del juego y este es Devil May Cry 5 Visiones de V o Y yo lo voy a llamar V se centra en el personaje de V y sobre los detalles posteriores de su nacimiento hasta llegar a los eventos del juego aunque la versión del nacimiento aquí es diferente ya que nace con otro pelo y sin tatuajes en el capítulo 1, pero se considera un manga oficial. Consta de nueve capítulos que vamos a resumir brevemente. En el capítulo 0 en Redgrave City, Griffon ve a un demonio y se lo notifica a V, que se sienta sobre los cadáveres de numerosos demonios, y le dice a Griffon que ignore al demonio si no se acerca a ellos. V lee a Poison Tree, que está escrito en su libro, y mira el árbol del Clypho. V narra que Claythorpe se está alimentando de sangre humana para cultivar una fruta para Orizen. El capítulo recuerda a muchos puntos diferentes de la vida de V. Uno que involucra poco después de su nacimiento con Griffon, diciéndole que necesitan unir fuerzas si quieren vencer a Orizen. Otro da una idea de V obteniendo su bastón y asado por primera vez. En otro momento se muestra a Griffon advirtiéndole a V que no todos los demonios se someterán tan fácilmente y que deben ser domesticados por la fuerza mientras se enfrentan contra un fantasma. Otra secuencia los muestra frente a Nightmare, con Griffon queriendo que huyan. Y el último momento muestra a V entrando sigilosamente en la habitación de un hospital de enero dormido, prometiendo usar todo lo que pueda para derrotar a Urizen. En el capítulo 1, después de arrancar a Devil Bringer de Nero, un Virgil débil y boribundo va a las ruinas de su antigua casa en Redgrave City. Si bien no teme a la muerte, el deseo de Virgil de vencer a Dante y su deseo de poder lo obligan a usar el Yamato para descartar todo lo que cree que lo debilita. Virgil luego elimina los recuerdos de su esclavitud como en Angelo de Mundus, haciendo que se manifiesten como criaturas sombrías, así como su carne en descomposición y su corazón humano. Como resultado de esto, nacen V y Uricen, y V queda como un cuerpo humano que más adelante perecerá. Cuando Uricen comienza a formarse, V observa con miedo y trata de alejarse, todo mientras no logra fortalecer su débil cuerpo con poder demoníaco. V reflexiona sobre lo aterrorizado que se sentía por ser impotente frente a la presencia demoníaca de Urizen cuando encuentra el libro de poemas de Virgil en el suelo, lo que hace que V recuerde la infancia de Virgil con su hermano Dante. Cuando V expresa internamente su deseo de no querer morir, Griffon le grita a V que exprese su deseo de vivir en voz alta y levanta a V del suelo. Griffon saca a V fuera y lo deja caer sobre una pila de basura burlándose de V un poco antes de decirle que hagan un contrato con él. En el capítulo 2, en un callejón desierto de Redgrave City, un joven punk asaltó a un anciano cuando un V desnudo se acercaba a la escena. Mientras el punk enfoca su atención en V, Griffon ataca al punk por detrás y lo deja inconsciente. Mientras V roba las ropas y las joyas del punk, V comenta sobre el estilo de la ropa, lo que provoca que Griffon se queje de su irritación y le dice a V que debe escuchar sus deseos. Un flashback que tiene lugar fuera de la mansión de Esparda muestra a Griffon lanzando en broma a V para hacer un contrato con él. Molesto por los gritos de Griffon, V cierra su pico y exige que Griffon se explique. Griffon le revela a V que él es el recuerdo descartado de que Virgil cortó con Yamato, especialmente las pesadillas del tiempo de Virgil con Mundus. Si bien Griffon dice que no le importa que Virgil lo descarte, pero como un sueño desaparecerá pronto sin un anfitrión. Griffon dice que V se convertirá en su anfitrión ya que su cuerpo también se está pudriendo y no puede volver a ser Virgil, ya que el lado demonio de él nunca permitirá que esto suceda. También enfatiza que V no tiene el poder de derrotar a la mitad demonio, por lo tanto los dos tienen que trabajar juntos o ambos morirán. De vuelta en el presente, V pregunta por qué necesitaría a Gryphon, enfadándolo desde que lo ha estado ayudando. Sin embargo, V aclara que planean usar a Gryphon, no ayudarlo, y expresa su escepticismo sobre sus habilidades. Mientras, exasperado el comportamiento de V, Griffon acepta probarse a él, quien le dice que mate al Empusa, que se manifiesta en el callejón. Griffon somete fácilmente al Empusa con un ataque de luz, alardeando a V si todavía cree que no le necesita. En el capítulo 3, V mira al Empusa caído y se pregunta si su aparición en la ciudad se debe a Urizen. Griffon confirma la teoría de V y afirma que debido a lo poderoso que es Urizen y al hecho de que tiene Yamato, Redgrave City probablemente estará infestada de demonios pronto. Griffon reprende a V por actuar arrogantemente cuando ni siquiera puede protegerse, y se burla de él mientras V recoge el libro de poesía de Virgil. Si bien V expresa su disgusto por asociarse con Griffon, acepta trabajar con él porque no quiere morir. Mientras los dos pelean entre sí, la Empusa se levanta del suelo y ataca al dúo, para sorpresa de Griffon. Grifon esquiva al Empusa y levanta a V en el aire, cuestionando por qué su rayo no lo mató e intenta golpearlo nuevamente. Sin embargo, el Empusa sigue vivo y se recupera del ataque. Griffon de repente se queda sin poder demoníaco, lo que hace que su forma se vuelva inestable y lo haga caer al suelo. Incapaz de pelear, Griffon le dice a V que necesitan esconderse, lo que provoca que V entre en una tienda de antigüedades cercana y arrastre a Griffon dentro. El Empusa ataca a V, derribándolo, pero Griffon llama su atención y lanza un ataque fuerte, a pesar de su débil condición. V refleja lo frustrante que es ser débil y decide tomar medidas. Rompe una caja de vidrio y recupera un bastón para empuñar a la Empusa. En el capítulo 4, después de un gran esfuerzo, V es capaz de matar con éxito a la Empusa y colapsar en un sofá cercano. V se pregunta si pudo matar al demonio debido al bastón, aunque no parece un brazo del diablo. Griffon le explica a V que no es el bastón, sino el propio V. Griffon deduce eso porque él es esencialmente un sueño sin ninguna sustancia, por lo que es imposible para él matar algo. Y V debe ser quien dé el golpe mortal. Griffon afirma que si esto funcionara, lucharán en el futuro. Aunque V duda que eso pueda hacerlo, ya que tomó mucho esfuerzo simplemente vencer a un demonio de bajo nivel. Sin embargo, Griffon le asegura a V que no debería avergonzarse ya que ambos son patéticos a su manera. Al llegar a su límite, la forma de Griffon comienza a derretirse en el suelo y le dice a V que elija rápidamente. Sabiendo que no tiene muchas opciones, V acepta que necesita a Griffon y pone su mano sobre la forma de retira de Griffon para comenzar el contrato. O el acuerdo. Cuando la forma de Griffon envuelve el cuerpo de V, Griffon se disculpa con V por pensar que será una carga y la promesa de no burlarse de él nunca más. Con este acuerdo completado, V se hace tatuajes en la parte superior del cuerpo y los brazos, mientras Griffon recupera su forma adecuada. Esto es lo que comentaba de que el origen es diferente, ya que si vemos las cinemáticas de Devil May Cry 5, nada más salir del cuerpo. De Virgil, V ya tiene todos los tatuajes. Pero bueno, sigamos. En el capítulo 5, en un flashback, un Virgil sangriento se muestra torturado por Mundus, con su cuerpo procediendo de púas y yamato roto. Mundus maldijo a Esparda y menosprecia a Virgil por ser débil debido a sus genes humanos. Virgil provoca desafiante a Mundus, que envuelve a Virgil en una energía oscura y le dice que el corazón humano lo debilita y lo transformará en su sirviente. Nelo Angelo con cualquier emoción o sentido de sí mismo. En el mundo real, un V jadeante saca el recuerdo mientras Griffon se burla de su expresión. De repente, Griffon eh, siente que otro ser como él está cerca e insta a V a encontrarlo antes de que desaparezca. Al encontrar el hecho problemático, V es reacio de hacerlo, pero Griffon afirma que necesitan urgentemente más aliados. Griffon explica a V que tres recuerdos más tomaron forma física después de que Virgil los echara de su cuerpo. Si bien Griffon admite que todavía se comportan como demonios y que probablemente serán agresivos, cree que algunos de ellos estarían dispuestos a unirse desde que ganaron. V ve una figura oscura con forma humana en la calle, que transformó su cuerpo y los ataca con una gran punta, pero V pudo bloquearlo con su bastón. La figura se revela como Shadow, otra manifestación de la memoria de Virgil, y comienza a gruñirle a V. Después de arrebatarle el bastón de V, Shadow huye, lo que lleva a Griffon a especular que, dado que el bastón huele a Demon War, Shadow podría pensar que puede usarlo para ir allí. Siguen a Shadow hasta un callejón lleno de insectos y ven que Shadow está a punto de desaparecer. Antes de que V pueda ayudar a Shadow, aparece un gigante que habla, Phantom, y amenaza con comerse a V y Griffon por intentar reclamar a su presa. En el capítulo 6, cuando V recupera su bastón, se mueve para confrontar a Phantom, diciéndole al demonio que él y Griffon estaban detrás de Shadow primero. Griffon le dice a V que Shadow está en su estado central y que su forma debería regresar pronto, ya que aún no se ha quedado sin energía, pero le aconseja que se enfrente a Phantom antes de manejar a Shadow. Phantom reconoce a V y Griffon tomando a los primeros su anfitrión. Cuando Griffon le dice a Phantom que haga un contrato con V, Phantom inquietantemente proclama que nunca servirá a alguien tan débil como V, menospreciándole, y se niega a vivir atado a él, afirmando que moriría antes de servirle. Cabreado por los insultos de Phantom, V le provoca haciendo que el demonio lo ataque. V y Griffon logran esquivarlo y esconderse detrás de una gran pieza de roca, arrastrando el cuerpo inerte de Shadow con ellos. Exasperado por la situación, Griffon explica que no puede manejar a Phantom y Shadow al mismo tiempo, por lo que V debe domesticar con fuerza a Shadow. Antes de que V pueda apuñalar a Shadow con su bastón, Shadow recupera su conciencia y aprieta su mandíbula sobre el bastón de V, reflexionando sobre su interacción con Phantom. V se da cuenta de que no tiene sentido exigir la cooperación de Shadow y le pide a Shadow que haga una elección, morir o luchar y vivir. Y si Shadow elige vivir, entonces V dice que necesita a Shadow. Con la ayuda de Shadow, el grupo puede atacar a Phantom y ha entrado en su estado central, permitiendo que V lo mate alivio porque todos están vivos, Shadow lame cariñosamente la cara de V mientras Griffon felizmente comenta cómo Shadow se lleva con él. En el capítulo 7, una vez que Shadow recupera la compostura, Shadow inicia el ritual del acuerdo con V y se transforma en un estado semilíquido para deformarse alrededor del cuerpo de V. A medida que V se conecta mentalmente con Shadow, aparecen más tatuajes en su cuerpo, pero se ve afectado por otro flashback de Virgil siendo torturado por Mundus y convirtiéndose en Nelo Angelo. Mientras se somete silenciosamente a una angustia mental y emocional, V contempla cuánto odia revivir los recuerdos, pero admite abiertamente que necesita más para poder vencer a Origen, Debe encontrar un familiar más fuerte. Griffon comenta que perdieron un gran aliado en Phantom, aunque admite que Phantom no cooperaría con ellos incluso si lo domesticaran. Griffon advierte a V que todos ellos no son muy fuertes individualmente, por lo que deben trabajar en equipo. Sin embargo, V, sin rodeos, solo le pregunta a Griffon si hay una pesadilla más poderosa a la izquierda que puedan tener como aliado. Griffon nerviosamente confirma que hay uno más y lleva a V a una iglesia abandonada. Aunque Griffon trata de disuadir a V de confrontar al demonio, V entra en la iglesia y se encuentra con Nightmare. Griffon suplica espantosamente que huya, ya que no tiene posibilidad de vencerlo, pero V está decidido a tener a Nightmare como un aliado. En el capítulo 8, Griffon explica a V que la pesadilla original fue creada por Mundus, pero que fue restringida debido a que tenía el poder de destruir el mundo demonio. Griffon enfatiza que Nightmare Original, no tiene voluntad propia y que solo obedecerá a su maestro, lo que significa que V no puede comunicarse con la Nightmare hecha de los recuerdos de Virgil. Con Nightmare bloqueando la puerta, V y Griffon no pueden escapar. Cuando Griffon le pregunta a V si tiene algún plan, V le dice que quiere medir el poder de Nightmare y envía a Shadow a atacar. Antes de que Shadow pudiera asestar un golpe, Nightmare rápidamente empala a Shadow, dejándolo en su forma central. Griffon Entra en pánico mientras sube, mira asombrado justo cuando Nightmare se prepara para disparar su rayo láser. Mientras V apenas esquiva el láser, Griffon recibe un golpe directo y vuelve a su forma central. Como V admite que enfrentarse a Nightmare fue un error, Nightmare captura a V y lo envuelve en su cuerpo, asegurándose de quitarle su bastón. Después de que V cae en un oscuro abismo, V aterriza frente a una estatua agrietada de Mundus. V luego ve un Virgil cuando Nelo Angelo emerge del suelo, parecido al agua, y agarra a V, haciéndole que V se dé cuenta de que la aparición de Nelo Angelo es solo un sueño sin valor. En el capítulo 9, cuando Nelo Angelo agarra a V por el cuello, V intenta desterrarlo porque sabe que es una ilusión, pero no funciona. V muestra recuerdos de Mundus, Trish y otros momentos de la época de Virgil como Nelo Angelo, mientras está perturbado por estos recuerdos. V ve una ilusión de Dante disparando a Nelo Angelo en la cabeza, para su sorpresa. Cuando el área comienza a disolverse, V cae más profundamente en el abismo mental y se encuentra con la conciencia de Nightmare, que toma la forma de un ojo gigante. Al darse cuenta de que todo lo que vio fue obra de Nightmare, V pregunta por qué le está mostrando estas ilusiones, creyendo que él se está burlando de V por su debilidad y diciéndole que él, como Virgil, es inferior a Dante. Con su mano sobre el ojo de Nightmare, el área comienza a romperse a medida que el cuerpo de este en el mundo real comienza a emitir luz desde el interior. Al ver esto, un grifo un reformador le dice a V que no use tanto poder demoníaco o morirá. Al sumergir su mano en el núcleo de Nightmare, V inicia el ritual del acuerdo, haciendo que su cuerpo se desmorone en el mundo real y libere a V de su limo. Ahora sí, vamos con el final por ahora de la saga, porque imagino que va a continuar. Es Devil May Cry 5, lanzado en 2019. Este juego sitúa sus hechos 10 años después de los hechos del anterior Devil May Cry 4, un juego que fue lanzado en 2008 también, casi 10 años antes. Teniendo en cuenta que pasan 10 años del cuarto al quinto juego, Nero probablemente en este juego tenga 29 años, mientras que Dante ya tenga alrededor de 48. Por lo que el juego lo situaremos en 2021. El 16 de mayo de ese año, el cazador de demonios Nero caza a un demonio llamado Uricen, después de que un hombre moribundo con una capa le robe el brazo derecho y la espada Yamato. Viajando a Redgrave City, se une a Dante y encuentra un árbol demoníaco llamado Clyphoth, plantado en la ciudad, que está matando a gente por su sangre. Dante finalmente es derrotado y expulsado del Clyfoth, con su espada Rebellion destrozada. Sus aliados Lady Trish son capturadas para usarlas como núcleos demoníacos y un cliente de Dante, V, convence al debilitado Nero para que escape. El 15 de junio de ese año Nero regresa a Redgrave equipado con el brazo protésico Devil Breaker hecho por su amiga Nico. Nero se encuentra con V, que busca a Clayfoth por su fruto, nacido de sangre humana condensada, lo que hace que quien lo consume se convierta en el rey del inframundo. La pareja destruye las raíces del Clyphoth mientras busca a Dante. Nero rescata a Lady mientras V se separa para buscar la espada de Esparda, junto con un Dante que está invernando, cuya presencia estaba oculta por esa espada. Después de despertar de su coma, Dante libera a Trish y comienza a luchar para llegar a Urizen. Trish se entera por V que Urizen es en realidad el lado del demonio del hermano de Dante, Virgil, quien usó el poder de Yamato para separar sus mitades demoníaca y humana, y luego se manifestó como V, cuyo cuerpo está llegando a su límite. Dante usa el poder de Rebelión para absorber el espada en sí mismo, desbloqueando todo su poder demoníaco. Esto significa que si Yamato puede separar en mitades, lo que hace la rebelión es justo lo contrario, unir dos mitades. Nero intenta confrontar a Urizen nuevamente, pero es vencido una vez más y Dante lo rescata. Dante toma ventaja con sus nuevos poderes, pero Urizen se despide una vez que el Clyphos comienza a dar sus frutos. Mientras Dante llega primero para enfrentar a Urizen, Nero rescata a Uve de un demonio y se entera de la historia de Dante con Virgil. Nero y V alcanzan a Dante justo cuando él derrota a Urizen, pero un Uve moribundo interviene y se fusiona con Urizen antes de que Dante pueda acabar con él, reviviendo a Virgil. Virgil regresa al árbol Clyphos, diciéndole a Dante que recupere toda su fuerza antes de que vuelvan a luchar. Nero insiste en perseguir al propio Virgil, pero Dante, cabreado, le revela que Nero es el hijo de Virgil y se niega a dejar que él mate a su propio padre. Dante luego se enfrenta a los familiares de V, revelados como recuerdos descartados de la época de Virgil. Estos son Grifo, Nightmare y Shadow. Son recuerdos descartados de la época de Nelo Angelo y eligen morir por la mano de Dante para así disminuir el trauma de Virgil. Dante y Virgil vuelven a pelear, donde Virgil descubre que Nero es su hijo. Nero resuelve sus emociones llamando a Kyrie y decide no dejar que su padre y su tío mueran, despertando por completo sus poderes demoníacos y volviendo a crecer su brazo. Interviniendo en su lucha y obligando a Dante a salir, Nero promete terminar con la rivalidad entre hermanos y derrotar a Virgil, quien le da el libro de V para recordarlo. Virgil se une a Dante en un viaje de ida al inframundo para cortar el Clyffoth y sellar el portal antes de que destroce Redgrave City con Nero partiendo cuando el Cryford cae. Semanas después, Morrison contrata a Trish y Lady para un nuevo trabajo, a quien Dante dejó a cargo de su oficina. En el inframundo, Dante y Vergil continúan entrenando mientras los demonios los atacan. Ahora, son rivales amistosos en lugar de enemigos. Hasta aquí sería la historia por ahora completa de Dante y Devil May Cry. Existe, como ya sabéis, un reinicio llamado simplemente DMC, pero como es una historia paralela con otro Dante y con otro Virgil, no lo voy a resumir. Además, este vídeo ya ha quedado bastante largo y prefiero centrarme primero en la saga original. Si se decidieran por continuar aquel reinicio, pues haría otro vídeo. Vamos con el orden de visionado. Primero, como siempre, su orden por fecha de lanzamiento. En este caso sería Devil May Cry del año 2001, Devil May Cry 2 del 2003, Devil May Cry 3, el despertar de Dante del 2005, Devil May Cry 4 del 2008, DMC Devil May Cry del 2013, el reinicio, y Devil May Cry 5 del 2019. Si queréis el universo Devil May Cry original, solo teniendo en cuenta los videojuegos, pues la cosa se quedaría así. Devil May Cry 3, el despertar de Dante, 2005. Devil May Cry, 2001. Devil May Cry 2. 2003, Devil May Cry 4, 2008 y Devil May Cry 5, 2019. Si en cambio os gusta más el estilo del reinicio, podéis quedaros perfectamente con el universo Devil May Cry paralelo, con solamente DMC Devil May Cry 2013. Pero si queréis disfrutar de la historia original de Dante completa dentro del universo Devil May Cry original, tenéis que seguir el siguiente orden. Primero, Devil May Cry 3, el manga de dos volúmenes del año 2005, el capítulo 1 y el capítulo 2. Después, el videojuego Devil May Cry 3, El Despertar de Dante. Después, el videojuego Devil May Cry. Después, la serie de televisión Devil May Cry. Después, la novela Devil May Cry 2. Después, el juego Devil May Cry 2, ambos del año 2003. Seguimos con el juego Devil May Cry 4 del año 2008. Y después tenemos Devil May Cry 5, antes de la pesadilla, y Devil May Cry 5, Visiones de V, que son los dos cómics o mangas que forman parte de una precuela del juego Devil May Cry 5, que iría a continuación y sería el último de este mismo año. Así pues, esta sería la historia original de Dante y Devil May Cry. Ahora vosotros en comentarios me dejáis qué opináis de esta saga, si os gusta. Y todo eso, ya sabéis que tenéis que darle like y compartir este vídeo Para que pueda hacer más cronologías como esta Porque la verdad es que me ha costado lo suyo Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós